A ver, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien. Por el teorema del espejo, esto también valdría 3 alfa. Esto valdría 3 theta. Listo. Por mar y tierra tenemos 3 alfa más 3 theta es igual a 120 grados. Factorizamos 3 aquí, tendríamos 3 alfa más theta es igual a 120 grados. 3 eh, pasaría a dividir 120 entre 3, ya lo tienes, es igual a 40. Ok. Entonces, alfa más teta es igual a 40. Y si te das cuenta, eso es lo que nos han preguntado: alfa más teta. Y el resultado es 40. Y esa ya es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?